una pausa, un pequeño descanso, un receso, fue lo que tuvimos. Esperamos, los chicos, que es el tercer match del día de hoy. Bueno, hay otros matches simultáneos, pero tenemos el de Mousesports contra los chicos de Copenhagen Wolves. Tenemos a Kuroki de parte de Mousesports como su drafter principal y Kalgruz como su drafter principal. Ya empezaron los Fancy Picks. Les recuerdo que estoy con Ataquero. Hola, ¿cómo andas de Latinoamérica? Hola, y se nos ha unido la otra adquisición nueva de Antena Dota, que es nuestro querido amigo Spectrum. ¿Cómo estás, querido compañero? Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, Fancy Picks ya empezó. Bueno, comenzando con lo que es la etapa de Vance, Calculus First Pick decidió ganar a Rubik anti Mage Shrug, por el lado de Kuroki, Laika Naga Darkseer. First Pick para Morphling, para el lado de Copenhagen Wolves. Seguido de Invoker Chen para el lado de Maus. Así que bueno, vamos a ver qué opciones cuenta en este caso. Hay muchos seres fuertes todavía en el pool. Como tenemos al Prophet, como tenemos a Enchantress, como tenemos a Enigma, Tidehunter, ¿sí? Bastantes. No sé qué opinas tú, Spectrum. Sí, hay bastantes posibilidades de hacer buenos combos con ese Morphling. Ellos tuvieron que banear el Antimago porque el Antimago fácilmente en un late game puede matar o destruir fácilmente a un Morphling. Por eso fue que lo banearon de primero en la primera etapa. Y su primer pick fue el Morphling. Me parece un buen pick de primer pick. Ahorita lo que le faltaría a ellos es agarrar ahorita un Tidehunter o un Enigma. Hasta una misma Enchantress para poder hacerle la misma contraparte al Chen. Y un buen medio contra el Simboker, a menos que el Morphling vaya medio. Sí, es muy probable que vaya medio el Morphling. Lo hemos visto en la mayoría de los últimos juegos ahí. Ahí tenemos a Tidehunter. Bueno, también está la Brood Mother en el pool y Enigma, bueno. Los dos que dije. Sí, sí. Todo lo que necesitan, ¿no? La teamfight. Puede ser un solo hardline Tidehunter o puede ser support. Puede ser el Enigma Jungler o también en la solo lane. Depende cómo se utilice. Mucha teamfight por el lado de Copenhagen Wolves. Mucha teamfight. Me imagino que ahorita los de la gente de Mousesport tendría que picar ahorita. Sería un carry o si no, en tal caso un hard carry. O piquear de una vez un support bueno. Puede ser un Shao Shaman para combinarlo con el Chain. O hasta un mismo Venomancer. O una Templar Assassin. Beastmaster también es una buena opción. Claro. Creo que necesitan, ¿no? Algo para empezar a countear ese Enigma. Una Brute Mother no les quedaría bien, ya que tienen al Tidehunter enfrente y al Morphling, o sea, sería terrible para las Spiderlings. Sí, sí. Creo que... Por eso Tidehunter es muy bueno, ¿no? También de entrada, porque como la Brute Mother es un pick muy fuerte, hace que un equipo como que se cohiba y no decide utilizarlo. Pero vamos a ver. Muchas opciones tenemos todavía. Creo que necesita carry y lane support. Bueno, Nature's Prophet parece que va a ir a la long lane. Ay, pero saben que yo entré en Fancy Picks, yo soy como que sí, que sacan esto porque sí, y que Sinsin hace esto y eso. Y vamos a hacer el invoker de Sinsin entonces. Uy. Sí, sí, parece que sí, invoquen Sinsin mid. Todavía falta el personaje. A ver. Vamos a ver. Creo que en este momento Calculus decidió banear a Londruid. Necesita banear a ese hard carry super pusher que todos sabemos que es el Londruid. En cambio, por parte de Mousesports, creo que deberían apuntar más a banear. Puede llegar a ser un long lane o puede llegar a ser otro carry como el Chaos Knight, que lo hemos visto también utilizar muchas veces a muchos equipos Morphling mid lane y Chaos Knight en la easy lane. Mira, les caería muy bien banear a una Crystal Maiden, también, Windrunner, sí. Venomancer también. Porque es muy buen support del Morphling. Si combinas una Crystal Maiden con el Morphling, es súper dura la dual lane, igual que con un Venomancer. Ya que, o sea, van a dominar completamente el early game como el mid game. Pero ahorita lo que les falta ahorita sí a la gente de Wolves, ya tienen su iniciación, que es el Tidehunter. También tienen otra iniciación muy buena para el teamfight, que es el Enigma. Tienen ya su carry, lo que les faltaría ahorita sería un buen support o un buen soler o un mid, una puede ser una Queen of Pain.
A la gente le toca, de Wolves también le tocaría, podría ser una Queen of Pain lo que le tocaría banear, o puede ser también otro carry que sea muy duro contra el Morphling, puede ser un Chaos Knight. Qué extraño que Brocky haya decidido banear al Beastmaster y no intentar piquearlo. Bueno, también que el Prophet en este caso haría lo que sería la Long Lane, pero bueno, podría haber optado por alguna otra opción. Claro. Creo que podemos llegar a sorprendernos con algún pick, ¿eh? Ojalá. Sí, ojalá. Sigo esperando a mi Spectre. Sigue esperando mucho. Sigue esperando. Sigue esperando, querido, sigue esperando. Pues yo creo que Spectre es un buen carry contra un Morphling, ¿no? En late game el Morphling con poca vida y mucho daño se hace más daño del que le hace al Spectre. Ahí está el band del Chaos Knight, pero del lado de Copenhagen Wolves, que es otro gran carry que le puede hacer mucho frente al Morphling en late game, te diría que lo destruye, Storm Spirit baneado. Ahí está la Windrunner, así que posiblemente Tidehunter en este caso salga de support. Y la Windrunner a la hardline. Vamos a ver qué decide elegir. Windrunner puede ir medio, la Windrunner también puede ir medio si mandas el Morphling abajo con a la Easy Lane, sí. Y Tidehunter en la long lane. Y otro support, que quedaría muy bien. Windrunner medio nunca va a pasar. Aprovechando que está la Windrunner, es mejor mandar a la Windrunner que a Tidehunter en la long lane. Porque sí. La Windrunner, aunque sea, puede acercarse a recibir experiencia. Salvo que hagan la gran Hannah Montana de quedarse entre los arbolitos. Bueno, le quedan 8 segundos del reserve time. 5, tiene que decidir. 4, 3. Oh, Lich. Lich. Bueno. Lich. Salió el tratar de quitar de los máximos que iba ese Morphling, atrasar de la línea. Yo creo que se viene un Faceless Void. Yo también puede ser que sea un Faceless Void. Podría llegar a ser, sí. Porque si no hay Anti-Mage, no hay Londroid, no hay Seca, no hay nada. ¿Es Void? ¿O es Void? ¿Qué piqueará Mouse Force? O puede ser hasta un Dragon Knight, o sea, se ha visto y... Sí, puede ser. Pero comparando prefiero un Void, porque el Void es el out carry de cualquier carry. Venomancer, Morphling, Enigma, Top Lane, Tidehunter, Mid y Windrunner. Tidehunter, Mid. Yo creo que va a ser Dual Lane, Mid, Morphling con Venomancer en Mid Lane. El Enigma en Woods, no, el Enigma con la Wind y el Tidehunter solo. Puede ser. A ver, pensemos en hard carry que puede sacar en este momento Mouse Sport. Phantom Assassin, Spectre, puede ser Faceless Void. Creo que sería la mejor opción, me parece. 2 segundos. Phantom Assassin. Phantom Assassin para dar a los chicos de Mouse Sports. Gracias, Mouse Sports. Gracias, Mouse. Mousse, ratones. Bambú, como siempre, usando un héroe de long lane, sin usando el invoca. Bueno. Que va con su Chen. Recuerden que Bab juega muy bien con Chen. Y Kuroki va con el Phantom Assassin. Esto se pone bueno. Mira, apuesto todo lo que tengo a que el Morphling va a ir con el Venomancer en la bot lane y el Enigma en jungle. Windrunner va a ir arriba solo y Tidehunter medio. Puede llegar a ser, sí. Espero tengas, algo que le den... espero tengas mucho para compartir entre yo y ataquero. Te digo nomás, Spectrum. Salvo que decidan, lo único que pueden llegar a cambiar es que decían que el Tidehunter pueda ir solo contra el Prophet, ¿no? Tranquilo, ahí sin problemas. Para mí Enigma va medio. Uy, este el mañablo. Sí. Sí, lo dudo. Ese cure me encanta. Bueno, como lo hacía Cinder hace unos meses. El Tidehunter va a solear. El Enigma va a junglear. Por lo que estamos viendo, chico, por cómo salió. El Enigma también es un buen. Puede ir solo en una línea, en la línea de top. No tiene problema. ¿Quién está con quién? Señoras y señores. Bueno, de parte de Mouse tenemos a Sexy Bamboo usando el Natural's Prophet. Tenemos a Kuroki usando la Phantom Assassin, tenemos a Kiba usando el Chen, tenemos a Alex usando el Lich y a Sing Sing usando el Invoker.
Por parte entonces del Copenhagen Wolf, tenemos a Calculus usando la Windrunner, tenemos a Balsam usando lo que sería el Morphling, tenemos a G200 usando al Enigma, luego tenemos a S4 usando a Tidehunter, y por último tenemos a Deneno usando a Venomancer. Vamos a ver ahora entonces cómo se distribuyen las líneas. Top lane, vamos a ver. Parece a la Phantom Assassin. Con el Chen lo van a dejar, con parece Leech. Que solo. ¿No? Sí, sí, va a ir la Phantom Assassin con Leech, más seguro. Sí, 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 el Leech lo que va a hacer es robar un creep de mid para que el Invoker esté arranque un poco más tranquilo. Claro. The battle begins. Parece que va a ir. Desnudo. No. Bueno, tiene una toga, ok, tiene una toga. Bueno, así es. Sí. Bueno, líneas. La Lizzie va a ser ahí justamente la que quitaron creep y luego se va a la top lane junto con la. Espera, ya le quité el creep. Sí. ¿Qué estaba diciendo la de Lini que la Windrunner no iba a ir medio? Bueno. Ajá. Ah, bueno. Pero está. No, pero en realidad está muy bien planteado porque. Va, no sé, yo hubiera preferido al Tidehunter mid, pero a la vez. A ver. No sé, sí, no me parece. El Tidehunter va a ir con una Phantom Assassin, un Chen. Vamos a ver, el Leech parece que por ahora decidió quedarse en mid, ya que se dio cuenta que la Phantom no va a tener problemas con el Tidehunter. O sí, ya se le escapó un creep. Y Balsam, qué rara la build que salió Balsam con ese Morphling. Ahí lo vemos a Venomancer con Invi intentando ya la primera pausa. Dios mío, oh, ahí está el disconnect. Ahí Iba. Está el disconnect. ¿Parte de Kepap? Leech con Invoker en medio para soportearlo, claro, porque no van a necesitar que el Leech esté arriba con un Tidehunter, porque, o sea, es una easy lane para la Phantom Assassin estar solo contra el Tidehunter. De todas formas, tiene el Chen cualquier cosa si se le escapa algo. Y el Chen la dice, sí, va el Chen a gankear o mismo el Chen con la Exacto. Pop. Es mejor que el Leech lo aprovechen en otras líneas y no tanto en top, porque, o sea, no hace en realidad mucha falta que se diga. No. Quizás el Leech fue a mid más que nada porque creyeron que iba a ir al Morphling y ahora quizás cambie. O claro, rote la sí. línea o ya cambie. Mira al Venomancer ahí tiene runa de invisible con el. ¿Sí? Con el Nature's Prophet, van a querer gankearlo. Si se llega al Morphling fácilmente lo pueden matar. Eso es muy slow y luego el waveform del Morphling y puede ser un kill seguro, pero por ahora hay que ver. Encima el Prophet todavía no tiene teleportation, qué extraño, yo hubiera creído que el Prophet iba primero a aprovechar sus primeros dos o tres niveles para ir a la jungla y luego ir a la botlane, como hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Que han hecho la mayoría, por lo menos de los solo hard que pueden junglear. Lo vimos en la partida anterior donde la Windrunner empezó a junglear los Ancient, lo vemos con el Darkseer, lo vemos con muchos que prefieren primero junglear un poco y luego ir a la hardline para tratar de defender su torre una vez que el otro equipo decide pushearla. Claro, pero es que se van a si el Nature's Prophet se va a la jungla, fácilmente se puede topar con el Chen, o sea, ya el Chen está en jungla. Puede robarle algunos creeps que son necesarios para el Chen para dominar. Entonces, no, bueno, pero digo que puede hacer la jungla en el campamento de nivel 1 y en el del nivel 2. Total, todos sabemos que Chen siempre apunta claro. Al de nivel 3. Bueno, ahí parece que seguimos. Sí, van a andar así, ahí está. Aleluya. Perfect no avanza. Parece saber que el hermano está ahí invisible esperándolo hasta que avance. Y se va a dignar a avanzar. No. Ah. No, se va atrás, se esconde. Tornado en top lane, el Chen lo quiere correr para atrás. Uh-huh. Oh. A ver. Morphling parece que está farmeando mejor que la Phantom Assassin. O sea, tiene más lag y teo. Tengo rato poniéndole el ojo a la Phantom Assassin y le dan, o sea, hay creeps, ha tenido oportunidades de lagitear un creep y no lo ha hecho porque, no sé, se le va de las manos, pero bueno, son errores. Sí, son cosas que pueden pasar. De todas formas, bueno, sacó Killing Blade para poder lagitear bien. Sí, también está nada mal eso. Midlane, ¿cómo le vas a dual lane contra la Windy?
Y en Middle vemos que está dominando el Morphling, pero el... el Morphling, el Invoker, digo, perdón. Sí. De todas formas, Calculus viene bastante bien, viene 8-1 contra 10. Exacto, o sea, a pesar de que está solo contra 2, o sea, va súper claro. Bien. Viene haciendo muy buen trabajo ahí en botlane, parece que lo quieren agraciar al... no pasa nada. No lo van a matar, no tiene mana ya el Morphling, así que... Y nosotros la Phantom va a tener un mal tiempo ahí arriba con el Launcher Smash del Dive Hunter. Sí. El Launcher Smash cuando te da el 40% de reducción de daño ya es casi que imposible la hitear un clip porque se te hace muy difícil ya. Sí. Aparte que estás constantemente siendo araseado, ¿no? Claro. Parece que no, pero... Por eso creo que el Chen debería gankear un poco más. Ahí está haciendo un pull para creo que limpiarlo con el tornado del Walcott. Ahí está doble damage. Double damage. Bueno, en cuanto a la hit, Dios, que Dios, está Dios. No, va a morir Wacky, va a morir Wacky, morir Wacky. Si miran los last hits, dominando está completamente, por ahora por lo menos, Copenhagen Wolves, Tidehunter primero, luego Enigma y luego Morphling. Bastante buen trabajo. Windrunner no viene mal, podría ir peor. Imagínense que el Lich le está constantemente robando creeps. Y de todas formas la Windrunner viene un creep solamente abajo de Invoker. Así que está haciendo un buen trabajo. Prophet, como lo digo, está pegado a su torre sin poder moverse. Cuando podría aprovechar para junglear los campamentos pequeños. Sí, los dos primeros, bueno, ahorita eran los tres primeros puestos, eran de la gente de Wolves, pero es raro que la Temple Assassin no esté legiteando bien con una lane solo. Es que la Temple Assassin tiene cero creeps, porque la Temple Assassin no está en la partida. No, falta un Assassin, perdón. Falta un Assassin, ah, son parecidas. Sí, sí. Hop, ya parece haber un cambio, está el Enigma yendo a la botlane para vaya a pushar una vez. De que por fin está tan pasivo, tiene que pushar. Sí, sí, por supuesto, ya está. Ahí el Prophet decidió moverse a la base. A comprar su Globo Face. Cayó botlane, van a seguir pusheando, van a tirar la segunda torre también de botlane. El Prophet no puede hacer nada, sí, por supuesto. Uy, cálculos medio. Medio, tornado de la matanza Windrunner. First blood. Llegué a tiempo. Por fin. As indeed, I am first in everything. Dire's bottom tower is under attack. Y el profe sigue ahí sin poder ni acercarse. Pero esta torre va a caer inevitablemente. Si no es. No llegan con esta oleada. Sí, llegan. Va a caer. Tanquean un par de golpes. El profe ni intenta denegarla. Segunda torre. Oh, le dio el Morphling a tiempo. Sunstrike. Wex, no se lo está armando Exorquaz. Mientras tanto arriba la Phantom no puede más que farmear con su daga nada más. Dailin, mira el gráfico de oro. ¿Qué tiene? Ya tienen 3000 de diferencia. 3400 de diferencia de oro. Ah, bueno, sí. La experiencia va a pasar. Cuidado en la doble, que hay un Radash para Kuro, que puede que muera. Lo manda a la base. Buen pliego para Kuro, que va a morir el TAO. Lamentablemente no fue que se llevó la kill la Phantom Assassin, pero el Chen logró matar a Tidehunter. Usa su Radash, lo dejó a Kuro, que con una vida deprimente era un Anchor Smash más. Pero que va, lo manda a la base al instante, sin pensarlo. No tenía mana, creo. No tenía mana para utilizar el ultimate, exacto. Pero de todas formas, bueno, muy bueno. O sea, van dos torres a dos kills, ¿sí? Por ahora creo que benefician más las torres que los kills. Sí. Porque no solamente te dan dinero, sino que encima map control, que eso es importante. Ahora la bot lane para Mouse Sport va a ser muy peligrosa, ¿sí? Te pueden gankear de cualquier lado, del río, de la jungla, te pueden gankear de los Ancient, te pueden gankear del Secret Shop. No hay línea más segura en esa línea. Sí, pero ahora la Phantom está que tenía un poco de free farm, ahora ya no. No. También. Tiene, pero bueno, ya tienen. Creo que va
a apuntar a lo que es el Ring of Hell, pero va a tardar la Battle Fury, pero creo que va a tardar esta Battle Fury para la Phantom. No viene con un buen last hit. Tiene tan solo 32 creeps en 7 minutos, o sea, algo así de 4 y medio por minuto. No es bueno, o sea, es bueno, sí, pero... Y ahora va a haber un gank de parte de Tomble. Mira ese Ligma, acerca peligrosamente. Sí, sí, sí. Tiene Black Hole. Sí, tiene Black Hole. Están pingueando, no está, ahí viene el Prophet. ¡Oh! Llegó el Prophet, oh, piensa que va a ganar el Jeff. El Enigma está justamente cerca y yo sé que se acerca. Yo sé que se acerca, va a morir Kuro Kihal, los galas, esperando para el Lepa y no puede presionar el Black Hole. Problemas para el Tiger Lancho, los Smash van a matar a la Phantom Assassin. Sin embargo, el Black Hole de la Enigma, no, el Black Hole necesita más doble kill para ese Hunter. ¡Wow! Ancho el Smash, el skill que duele más en early. Tiene cooldown de 4 segundos, hace 225 de daño. Dios mío. Sí, sí. Mucho. ¿Hace daño físico o...? Sí, físico. Físico, ¿ah? Sí, physical. Let's get physical. Ya, y cayó la torre de arriba, o sea... Lich sí, corriendo al Venomancer con Haste... ¡Ay! Se agarra el Nova y se baja para Lich. Se va a Lich. Creí que lo iba a poder matar. Si quiere escaparse, se escapa fácil. Y cayó la torre de arriba. Sí, a manos de la Radiant, no del Tide, no del Tidy. El Tide se va por su... ¡Wow! Problemas ahí con el Kebab. ¡La jole! ¡Cada pelada de Kebab no linkea la Phantom! Ahora tiene que linkear. ¡No cae la Phantom! ¡Pero Kebab sobrevive! ¡Traba todavía para cubrir la acción con el Kebab! Persigue el sonido oscuro que es el Tide Hunter. ¿Por qué te hace el Tide? ¡Ahí está el Kevin Frost para el Tide Hunter! ¡El Tide Smash! ¡Oh! Ese... Core Snap no llegó el tornado. Cálculo con su Windrunner. Va a caer ahí. ¡Au! 3x3. 3-3, 5-5 en total. Va teniendo la ventaja de todas formas. Por las torres. Sí, el team de Wolf ya tiene 3 torres. No solo torres, sino también más, mejor las hits. Los 3 más farmers, claro, son los de Copenhagen Wolves. Ya hay una diferencia de 5000 de oro en el Gold Graph. Es bastante. Sí, 5000 de oro en esta altura del early es mucho. Pero bueno, en una teamfight se puede dar vuelta. El tema es ese, ¿no? Que en una teamfight, Mousespawn la va a tener complicada porque hay Shackle Shot, hay Power Shot, hay Black Hole, Black hay Ball, Ravage, Ball. Hay Extra Smash. Hay muchas cosas ahí. En potencial de teamfight, Wolves tiene mucho más potencial de teamfight. Ahora la cosa es que si la Templar Assassin se arma bien y con un BKB ya es suficiente para parar la mayoría de los skills que tiene Wolves. Entonces, ya con un BKB y una Battle Fury puede fácilmente matar a cualquier support de 2 hits si le sale critical, al igual que al Morphling. O sea, hay que esperar para ver si la Phantom Assassin puede tener un mejor farm de lo que está teniendo ahora y ver si ya puede empezar a salir. Cierto. Yo creo que si la Phantom va a arrullar la Battle Fury hasta que se ponga a creepear y demás, no va a llegar. Yo creo que... A ver, vamos a ver, ¿qué tiene? Tiene botas, Ring of Hell, Killing Blade, Magic Wand y 1000 de oro nada más. Lamentablemente, esta Phantom Assassin no va a llegar a armarse la Battle Fury a tiempo. Sí, está ahí, está el Tidy. Otra cosa. Debería apuntar a armarse un Vanguard o algo que le dé un poco más de aguante. Wow, ¿qué pasa en mid lane? O apuntar un Jeff of Terminator para tener Life Steal. También. Mid lane, parece que Mao se cansó de ser tan pasivo. Parece un zoológico. Oh, vaya la Tide, no tiene rabia, la ventana de tornado, no hay EMP. Problemas, cosas para lo que es el Venomancer, está ahí. ¿Quién está ahí? Está en casi la mayoría de todo. Mouse está en el Smash, viene el Enigma, tampoco es Black Hole. Power Shot, Harrow, juega fuerte que va para continuar. Profe está ahí al lado, va a haber una Dagger para lo que es el Enigma, no hay Black Hole, va a haber un Malice y la Phantom no hay problema, va a linkear con el Chen. Power Shot, no, lo va a impactar mucho daño, el Warlord se va. El bueno, ban... fue un intercambio de skills. Bueno, sí, pero muy buen para Mouse. Una pequeña remontada, una torre y un kill para, si no me equivoco, Chen. Viene bien. Pero pues digo, ¿no? Yo creo que la Phantom, si se pone a sacar Battle Fury, obviamente, si las pudiera sacar rápidamente,
sería algo ventajoso, porque él podría farmear mucho más, hacer un buen daño en la teamfight y demás. Pero lamentablemente no tendría, perdería demasiado tiempo, y hasta que saque su Battle Fury no va a hacer daño, no va a tener defensa. Entonces me parece que tendría que optar por otra cosa. Me parece que tendría que optar por un Vanguard, un Helm of Dominator, algo que le permita sobrevivir a las teamfights. Porque una vez que se termina el Ravage y una vez que se termina el Black Hole, la Phantom Assassin es la que va a hacer el daño. Sí. Ahí se está quejando Calculus y Teneno de Wolves porque pusieron un pause en pleno casi team, pre-teamfight. Entonces, porque tienen problemas con el Team Speak, para eso es lo que están diciendo la gente de Mouse Sport. Y Go ya se cambiaron a Skype. Parece que Copenhagen quiere pushar mid, lo va a lograr. Lo está haciendo, y ahí viene la Lich. A ver si intentan denegarla. No. No lo intentaron. El Enigma. Pero mientras pasa todo esto, el Morphling con un free farm, ¿sí? Si bien no tiene tantos creeps, que tiene bastante igual. Está solo ya, va de por Ethereal de un solo. Sí. De una. Sí, porque está contra una Templar Assassin y no tiene mucho nuke que se diga en la gente de Monster Sport. Lo más recomendable es hacer un Ethereal. O sea, todos sabemos que te encanta la Templar Assassin. Templar Assassin, Phantom Assassin, lol. Templar Assassin. No. Bueno, ya saben que cuando digo Templar Assassin es Phantom Assassin. A ver. No, ahí no vemos a la Phantom que decidió sacar Power Threads. ¿Por qué no? Vamos a ver si sigue con la idea. Ahora van a pushar top, va el Lich, el Chen también, el Prophet. ¿Qué más está ahí? Pasa, depende de la Winrider ahí justamente. Prophet, Phantom, se acerca el Lich con el Chen y sus crías, o minions diría yo. Parece un solo. Como me encanta el courier que tiene Copenhagen Wolves. Miren cómo vuela. Es como, y cuando está en el piso es como yo cuando camino. Bueno, vamos a ver qué decide hacer la Phantom. Yo estoy enfocando ya, hecha críticos de casi 300. ¿Y eso que te bueno, critica la level 1 todavía? Podríamos ver los ítems, ¿no? Creo que hace mucho no miramos eso. Windrunner tiene Facebook, por ahora nada más. El Morphling va a rushar Ethereal Blade, ya que ya tiene el Ghost Scepter. El Enigma tiene Soul Ring Threads. Algo raro. Tiene Buckler, así que va a sacar el Mechams. El Tide Hunter tiene Hood of Defense, así que parece que va a sacar Pipa. Y Venomancer anda con botas y Magic One, como siempre. Mientras que la Phantom Assassin tiene el Ring of Hell y las Power Threads. El Chen ya tiene su Mechams, eso es muy bueno. El Invoker ya tiene su Force Staff más Facebook, muy bueno también. Mientras que el Prophet solamente tiene Handos Mía, todavía no tiene ni botas. Y el Lich también solamente botas. Por ahora es un match bastante. 5000 de oro de diferencia a favor de Radiant y la gráfica de experiencia tienen 1500 de diferencia. No es mucho en la experiencia, pero en el gol tampoco, pero está ahí. No, por suerte empezaron, o sea, si bien los 5000 de diferencia están hace unos cuantos minutos, así que bien por Mouse, que si bien no pudo dar vuelta todavía eso, tampoco lo empeoró. Tiene que frenar un poco el efecto Snowball, ¿no? Como le decimos, ese efecto de que si te sacan 1000 de oro, luego te sacan 2000 de oro y luego 3000 de oro y va a llegar un momento en que ya es casi imposible dar vuelta a la partida. El Morphling está solo a 1300 de su Ethereal Blade, ya casi la saca. Está free farmeando desde hace rato, eso es malo. Sí. Es demasiado malo, aparte tiene casi 90 la hits, 45 de Knights, muy buen trabajo. La Phantom se está recuperando, pero está a 20 creeps por debajo. La gráfica de kills nos muestra que el Chen y Tidehunter son los killers con 3. Lo bueno es eso, ¿no? Que el Morphling no estuvo involucrado en ninguna teamfight y no hizo kills. Mientras que la Phantom tiene un kill y 4 asistencias, ¿no? Y solo murió una vez. Vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Esto va a terminar mal para Mouse por si deja sacar al Morphling Ethereal Blade. Y pienso lo mismo, ¿no? Tiene al Lich con 700 puntos de HP
al Prophet con 750. Invoker y Chen podrían ser los únicos que sobrevivan. Kuroki. La verdad que sí. Kuroki está por debajo de los logiteados del Morphling. El Kuroki apenas tiene 73, mientras que el Morphling tiene 94, o sea, 21 de logiteados de diferencia. Y todavía, a pesar de que es minuto casi 16 ya, no tiene todavía la Battle Fury. Lo debería tener más o menos en minuto 14, 13. Porque ha tenido un mal farmeo, por supuesto. Ha tenido un mal farmeo porque estaba muy desgraciado con la línea de Tai Junta. Lo vinieron a gankear varias veces. Fue difícil la línea para él. Pero vamos a esperar a ver si ya puede sacarse su Battle Fury. Está más o menos, le faltan como 1000 de oro para una Battle Fury. Y veremos. Vamos a ver si la saca. Creo que sí. Todos sabemos que es un muy buen core, pero... A ver... Si deciden hacer un gank... No. Mechams en el Enigma. Y Enigma está muy cerca de sacar esa Blink Daga. G200 viene farmeando demasiado bien. Demasiado bien. Es el más del mapa. Más farm del mapa. Está a punto de sacar. Imagínense que tiene... Soul Ring, Threads, Mechams, y ya tiene Dark. Morphin con Ethereal. Morphin sí, que está a 400 de Ethereal. Sí, sí. Ajá. Está súper cerca del Ethereal. Va a ser malo, ¿eh? Vamos a ver. Qué increíble, ¿no? Que Mouse haya dejado free farmear hacia el Morphin. Bueno, pero de todas formas, en este momento están dejando free farmear a la Phantom. También. Que también es algo que no es bueno para ellos tampoco. Vamos a ver. Viene bastante sí. Tranquilo el match. Sí, eso es como que no queremos hackear, queremos farmear nada más. No está casi sí, nada, sí, sí. Ambos equipos están haciendo exactamente lo mismo. Pero bueno, para ustedes, a ver, denme su opinión. ¿Qué creen ustedes? Que en late game, 40-50 minutos de partida, a un mismo nivel de farm, Phantom Assassin contra Morphling. Morphling. Phantom Assassin. Morphling. Yo también. Morphling. Phantom Assassin. Phantom Assassin. 2 a 2. Ambos con BKB, Phantom Assassin. Uf, sobrado. Nada más con 2 críticos ya mata un Morphling. Sí, damage. Sí. Miren esos críticos de 300. Bueno, tiene 3200. Está muy cerca ya de la Phantom, de la Battle Fury. Debería empezar a gastar ese dinero antes de que lo mate. Yo te apuesto que va a sacar BKB. También, sí, también podría ser una excelente opción. Sí. Va a sacar BKB de una, así sin pensarlo. Claro, chico, si decide sacar de Battle Fury, no estaría chico, mal. Chicos, nuestro Project Mamayer va a hablar. Revísenlo ahí, tenemos por favor. No hay una gran variante, por así decirlo. Calculus posee double damage, Facebook se da por la del 4-Stab. Ya el Morphin tiene ese Terrible Blade, eso es malo. Tres también cuenta con ellas. Está el Enigma, tiene ya la daga, creo. ¿Tiene algo para la daga? Tiene algo más en la daga, pero tiene Mecha. Prophet en Ancients. ¿Qué pasó en Ancients? El Morphling, no, al final no fue. Estaba a punto de huevear y cambiar al Prophet, pero creo que se dio cuenta que estaba el hecho atrás. Y sabiamente decidió no ir. Bueno, la Phantom Assassin tiene 3800, no gasta su dinero. ¿Qué irá a comprar, no? PKB. Sabía. Sí, PKB. Muy bien, Dalin. Y sí. Ya Morphin tiene su Ethereal y le sobran 700 de oro. Eso es malo, muy malo. Malo para Mouse. Muy bueno para... Exacto. Y ahí vemos el Morphin. Van a querer tumbar medio, quieren llevarse la torre de medio. Ahí está sin 5 horas, sin cinta, también deben tener un shotgun. Maleficent, saca el shot, vamos, Maleficent, este es el más de la Dragon Strike. Mira, Han of God, salvo, shotgun. Primer kill del Morphling, vamos a ver cuántos hacen. Unos 5 más va a ser en unos segundos. Todos los ultis están up, hay que tener cuidado, Mouse Sports. Ya está la Phantom. ¡Qué buen dinero! Aparte de que va, Shaka y Shot van por Kebab. Está el Gash, está el Abdi, está la web Omega, activado. Va a ir, ¿quién está ahí? Pipa activada también, no hay rabas, no hay brajo, la 1 no pasa nada. Se negó con un troll. Se negó con su triplo. Bueno, ¿cuál es Kebab entonces?
Que va, denegó la torre y se denegó el mismo, o sea. Esto va, para, la esto va para un highlight. Sí. Bueno. Ahora fue muy bueno. Rush time. Y van por Roshan. Uh-huh. Tienen time. Mucho para defenderse. Enigma parece que va por BKB también. Tiene 3400 de oro. Con Roshan lo completa. Windrunner con Force Staff. Pipa en Tidehunter. Vamos a ver qué segundo ítem decide comprar el Morphling. Puede ser BKB. O puede ser Linken. O puede ser Invi. Hay otro lado. Va por el Invoker. Forza. BKB, la falta más fácil. Va por ahí. Oh, espera, BKB, va por el radar, activa el Rubik en 3, 2, 1. Ahí el radar también va a caer, no se caía el Lichbar, no hay flajo, la U va por el... Oh, qué buen J-Frost. Qué buen J-Frost, pero no hice mucho daño, cagué por cayó Lich. Va por... Wait, what the fuck. ¿Alguien más se lajea el Dota? No. A mí se me está lajeando, y eso es malo. Oh, por Dios, ¿qué está sucediendo? No. Reíve. Tranquilo, vamos, Dota, vamos, tranquilo. Vamos, PC, vamos, fue el ulti del Lich, fue el ulti del Lich que te complicó PC, todo. Sí. Listo, ya te mataron Roshan y lo agarró el Morphling, por supuesto. Sí, mi PC revivió. Smoke, parece que van a crear nuevamente la Phantom con la Phantom Power Shot. No sé si se escapó a tiempo. Chen, estás muy muerto, me parece. Chen, ¿qué va? ¿Qué va? 13 de fiebre con la wave for red, el blade, el Dartic, está en mega, no hay Dartic. Ahí está el gas, está todo el dolor para que va, basta, luego que va. Y el Lich también muere. Standing Alex. Tornado. La Phantom quiere ir. Quiere matar a alguien, está fando. Ahí está, ahí está, está el Black Hole. No, pero el Black Hole no le importa, tu BKB fue cancelado. Va por el Enigma, va a morir el Enigma. Kuroki saca un critical. No veo que haya sacado un critical, Kuroki. Qué demonios, qué mala suerte para Kuroki. Va a morir también. Va por Lich, está luego Lich. Oh, Dios. ¿Se dieron cuenta? Ningún crítico. Sí, eso sí es mucha mala suerte ya. Bueno, por eso quizás muchos... Esta es la parte donde uno cuando juega quizás en un pub o decide jugar una partida con sus amigos, le encanta sacar a este tipo de personajes, ¿no? Phantom Assassin, Skeleton King, esos personajes que vos decís, bueno, te parten al medio, perdón por la expresión, en cuestión de segundos por sus críticos y demás. Claro. Pero a la vez es eso, a la vez es suerte. A la vez sacan es... la Phantom, dijeron. Matarás con críticos, claro. Dijeron. Claro, a la vez depende mucho de la suerte, quizás por eso no se ve tanto en el ámbito profesional. Pero bueno, de todas formas, la Phantom, a ver, no tiene daño todavía, ¿no? No tiene, BKB para poder sobrevivir a las teamfights, pero al no haber podido rushar su Battle Fury, lamentablemente no tiene daño. Tiene 119 de daño en total, o sea, un crítico que sería 325% solo estaría pegando unos 450 de daño. Y así todo es mucho daño. Sí, mucho, exacto. No, bueno, eso digo, una muerte al minuto 24 bien farmeada, ya estaría pegando unos críticos de 700 o más. Sí, ya estuviera, no tengo nivel 16, pero una vez que pone nivel 16, sí, ya hace críticos casi de 1000. Mi opinión hubiera sido que saque Facebook, si no 3. Claro, el bonus de vida que le puede dar el 3 de estrés, pero... No sé. Claro, pero los 24 ataques de la Facebook son 100 de daño en nivel 16, extra en un crítico. Parece que no, pero aparte cuando tú saltas la velocidad de ataque que te da es bastante, entonces es preferible ponerle daño y no velocidad de ataque a la Phantom, por lo menos de entrada. Mira, para mí lo que tiene que hacer la gente en Moose Sport ahorita es aguantar un poco, ver si la Phantom Assassin puede sacarse algún ítem que le dé mucho más daño y esperar a que... a defender, porque si se deciden a pushar van a perder un teamfight en cualquier tipo de situación si van a empezar a pushar ellos. Tienen que esperar a defender, tienen que esperar que la gente de Wolves venga para poder ganar un teamfight y luego empezar a pushar, porque ahorita, actualmente con el Morphling, con un Ethereal Blade es muy difícil ganarle en un teamfight, más con un Tidehunter y un Enigma. Entonces lo que tienen que hacer ahorita es esperar, defender, tratar de ganar un buen teamfight y ahí empezar a pushar.
El profe necesita hacer estos side push, que es lo que está haciendo ahora, pero vamos a ver si lo logra. Morphin con manta. Morphin ya tiene lo que es este... manta, Eteria... Eteria el manta style. Dios mío, eso es demasiado ya para un Morphin. Sí, seguramente. Se ha dado cuenta de que del otro lado no le pueden hacer, o sea, no hay una forma de que realmente lo disablen. Más que ya su Tidehunter tiene pipa. Smoke Gang en bottom, parece que van a ir por el Enigma. Tengan cuidado que está... Ah, bueno, Venomancer, ahí comienzan los pings. Tornado. Tornado, ahí en pie, doble TP de Wetenhunter. ¡Ah! Se agarraron a la mayoría de lo que somos. Agárrame, que va a agarrarme. Furo también. Pobre parte de Bambú. Aquí Bambú puede echarse para el Centauro. What the fuck. Cayó el Centauro con el Shagashot. Sigue el Morphling y cae uno que es el único de Mouse que es Kebab. Casi me tuve. Pobrecito. Es demasiado para él ya. No sé. Blink Dagon Enigma. Bueno, la Phantom intenta creepear. Pero corra de ahí porque vas a estar muerta. No, esto es bien difícil. Con la Phantom ya está cancelada. No tiene mucho que hacer. La BKB no le da mucho daño, que digamos. No. No, el BKB lo que le da es poder, o sea, poder pegar sin que la disableen, pero vuelvo a repetirlo, si no tiene daño, no le sirve poder plantarse, no le sirve que no la disableen si no hace daño. Pero bueno, son cosas, a ver, yo no comparto hacer eso, no comparto... Bueno, hasta lo que va a buscar no queda tiempo, y Mega se activó, ¿no? Ese Shank, ese agarró de Kuroki, que va echar el Chefro también, ve que se activa, van por el Morphling. Force, se va Strange, se va Morph Strange, va Morphling. No, no va a morir ese Morphling. Mátalo por el bien difícil. ¡Wow! ¡Joder, el enemigo ha agarrado dos seres! ¡Va ahí, ay, ay, ay! Cayó Lich. Van por la Mortis, van por la Mortis. Digo, manda Mortis y Kuroki, problema, va a morir, muere Kuroki. Creo que es todo para Mouse, puede que sea todo para Mouse. Van por Bambú, van por Bambú. Hay un buyback de la Phantom Assassin, podrá servir eso, podrá servir algo. También hay buyback de lo que es este, el Prophet. Morphin se va a Strange, problema para el enemigo, enemigo va a morir, muere el enemigo con un Krieger de la Mortis. Cayó también el Morphin, va a perder su importa, la Yopulso no va. Sale el Morphin otra vez, va a ser un... Ay, tal vez, tal vez no lo haga. Va por las barracas de Botland, hay un buyback del Invoker. Tres buybacks aparte de Mouseforce, van por el Morphling. No, tal vez no. No, espera, si ya podemos ir Waveform, está la Waveform. Tumba a tiempo, está slow, el poder de Morphling se va a stretch, no hay crítica todavía. Detiene al Blade, para el Invoker, no va a morir, se agarra, va a tomar día. ¡Puesta! ¡Eso es a Windrunner! ¿Cómo se escapa cuando dice que va por él? Muere el Morphling al fin. Dios. A ver si comparten esto conmigo. Lo que yo todavía no termino de entender, ¿no? ¿Por qué cuando el Tidehunter, o sea, cuando, a ver, yo soy Kuroki, ¿no? Me doy cuenta de que el Tidehunter me está ganando en la, o sea, me está evitando que yo pueda farmear. No entiendo por qué no el Lich dejó mid, ¿no? Y se fue a top para harasear con el Chen un poco más al Tidehunter y que la Phantom hubiera tenido el mismo free farm que tuvo el Morphling. Claro. No entiendo con qué sentido tuvo esa dual line en mid. No producieron lo que tenés que producir en medio. Eso claro, la mataron error. Una sola vez a la Windrunner. Exacto, o sea, una sola vez no vas a hacer la partida. O sea, tienes que preocuparte más por tu carry que por el mid solo de ellos. Aparte que el Invoker, todos sabemos que el Invoker es level dependiente totalmente, ¿sí? El Invoker cuanto más nivel tenga es mejor. No importa tanto sus ítems, lo que más importa es el level del Invoker. Sí. Para que su Quas esté más alto, su Wex esté más alto, su Exor esté más alto, tenga el Invoker nivel 4 lo más rápido posible para que pueda skillear constantemente. En cambio, ponerle un Lich, sí, evitaron que la Windrunner suba un par de niveles más, pero bueno. Me parece que careció un poco de sentido. Qué sé yo, creo que Mouse tendrá que darse cuenta de eso, tendrá que darse cuenta que fue un error. Yo creo que a Mouse le está pasando a la cuenta la falta de 1437, Come With Me y Black. Creo que sí, está pasando a la factura. Mismo, bueno, yo cuando pasó esto creí que el capitán de Mouseports iba a ser Sing Sing. Yo también creí eso, pero no. Lo que pasa es que Kuroki lleva
más tiempo en lo que es Mousesport. Sí, es bien, se agregó ahora último al este último equipo de Mousesport, pero ya hace unos 6 meses atrás él empezó con el equipo de Mousesport. Claro. Que tiene más trayectoria de alguna manera, podríamos decir. Es una leyenda, Kuroki. Sí, sí. Es pero, una pena, ¿no? Que no... Pero como yo creo que Kuroki su mejor papel no es de hard carry, su mejor papel es de midder. Pero sí, lamentablemente ahí lo comparte con Sing Sing. Claro. Y si bien Sing Sing es muy bueno en support, también es muy bueno con el Rubik. Point Booster en el Morphling creo que irá por Skadi. Sí, va por Skadi sí o sí. Sí, sí. Qué extraño que primero haya comprado el Point Booster y no una Ultimate Door. Han visto Morphling. Sí, sí. Wave. Por eso digo, es una pena que no se hayan dado cuenta de eso, ¿no? De que la Phantom hubiera estado mejor con Free Farm. Está bien, quizás la Windrunner hubiera ganado mid ampliamente, pero una Windrunner... Oh, no, que va a haber problemas. Estela Dartic Strike, Wave for hasta Leo que va. Desactivado y en viva salir, se va a escapar el patriotismo, no va a tener maná. Ay, ay, ay. Uff, double damage. Pero nomás se sacó su Ethereal, su del Possession. Los Sceptres, ajá. Va por Roshan ahora. Y aparte, miren al Enigma, o sea, tiene Daga, Threat, Soul Ring, Mechams, BKB y tiene 2000 en su banco de vuelta. Irá por Refresher Orb, irá por. Doble blanco, sería genial ver eso. Mira, en otra parte de lo que es la Goldcraft tenemos a 15.000 de ventaja para los de Wolf y 15.000 de ventaja para Wolf. También lo vemos en Tidehunter con Plate Mail. Creo que el Tidehunter irá por Shivas o Quiras. Un segundo, Shivas, seguramente. Es Sidebite para la Quiras, no para Invoker. En este momento yo estoy viendo el gráfico de los Kuroki, kills, ¿no? Kuroki. Kuroki, un segundo. Al. Oh, bueno, fue Kuroki. Fue eso que vio Kebab. No, fue Sing Sing. No, Sing Sing. No, Sing Sing. Phantom. No, Kuroki. Uy, la pinta. Me quedé activada, se va. Podría haber dañado y Black Hole, pero. No, sí. No hacía falta. No vale la pena. No. Además, ahorita van a pushar y va a haber una tifa justamente ahí en la parte de ahí. ¿Por qué está el Prophet ahí quieto? Ah. ¿Dónde? No, el Prophet estaba en la mid lane ahí como quieto. Y eso. Nada. Uy, sí, pagó para revivir. La Telugor se va para molestar un poco, van por la torre. Sí, nos atuye en pin, tornado, más no hay en pin. Ahí está el EMP un poco tarde. Morphling sin maná. Morphling sin maná, bien, puede ser buena jugabilidad, yo sé que es el maná. No hay Arcane. Ahí está la falta, no tiene ni calderón, es cerrado, es cierto. ¿Se prepara para un plajo de la vida que vio el Enigma? No. Cae la Phantom, cae Kuroki, eso es todo lo que era para mí. No tenía BKB, Kuroki se mandó como quiso, pero no. Tampoco. Tiene Yashi Kuroki. Ya le daron. ¿What? Bueno. Manta, está bien. En la bottom lane cae la barraca, el rango. Llegó el Mother, pero está en la barraca, ya se Vale. Va a ser más muerte el Morphling, sin embargo tiene Immortal y va a salir con mana full. Y eso es todo, amigos. ¿Dónde está Rosboni para que diga estas cosas? Sí, eso es todo, amigos. Saca el shot, no agarra el leech. Barracas de top, barracas de bot caídas, van por la mid ahora. Creo que Mouse va a tener que trabajar mucho. 1437 era un jugador que tenían ellos que... Si bien uno en la partida lo veía jugar y no, él no brillaba, digamos, él era el que más se moría con su Venomancer. Pero es un gran capitán y elegía muy bien sus equipos. ¿Ah? En el top de Sky. Uy, un Black Hole ahí, mandaron a Kuroki de nuevo, el Morphling sigue vivo. Y esto es todo, ya se acabó esto. Ha ganado a los chicos de Copenhagen Wolves.
Samalford va a tener que tener unas grandes días de entrenamiento, grandes días de conocimiento para conocer las empresas que juegan, probar estrategias, seguir con esto y no sé. Tendrán que hacer mucho. Sí, la diferencia fue muy amplia y bueno. Muy amplia, tener ratito. Chico, rápido al otro lado. Sí, ya bueno, gente, ya venimos al siguiente match, no se vayan, ya volvemos. La ventana de para las finales, ya venimos, ¿dónde está el cambio? Vamos a cambiar rápidamente, vámonos aquí. Vámonos acá, ponemos música y nos salimos.